Sí, gracias. Sí, de hecho, ya tenía pensado intervenir antes de la intervención de Marco, con quien pudimos compartir la semana pasada un Knowledge Exchange Platform en Navarra sobre innovación social, que precisamente sí que versó sobre estos temas. Aquí solo dos aspectos por la limitación de tiempo. Uno, que es un tema que afecta no solo, obviamente, al mundo rural, sino que está afectando a aquellas ciudades que no son lo suficientemente grandes. Quiero decir, las ciudades grandes son las que están atrayendo más del 80% del talento de toda Europa. Es una tendencia, digamos, que está bien preocupante y digna también de estudio. No afecta solo al mundo rural, insisto, sino a ciudades medias que no alcanzan poblaciones de varios millones de personas. Esto es un dato contrastado. El segundo, obviamente, para poder ser una región inteligente, yo creo que estaría más que interesante poder alinearnos con varias de las políticas que ya está desarrollando la Unión Europea, tanto a nivel de especialización inteligente como el futuro programa Digital Europe, que puede ser muy desarrollado especialmente en zonas no de ciudades grandes, zonas rurales y ciudades de medio tamaño. Gracias.